tema de ética y periodismo lo venimos hablando ya hace mucho tiempo. Es un tema sensible para todos nosotros. Sensible porque en el día a día nos encontramos pues con nuestros propios colegas, compañeros que también ejercen la labor, con una serie de situaciones que nos obligan a entender hasta qué punto hacer la cubrir la labor informativa. Merece manejarlo de lo más transparente posible. Tampoco no podemos mirar el tema de lejos y ser indiferente a eso, ¿no? Porque a todos nos atañe. Y lo ético va a ser siempre la discusión permanente, no se aborta en el día de hoy. Hay muchas razones en donde uno trasciende la línea entre lo ético y lo no ético. Muchas razones. Y es fácilmente las instituciones, los personajes que se ven aludidos con las coberturas periodísticas, los personajes que sienten el peso de la prensa cuando cometen una un poco transparente, van a utilizar cualquier argumentación para cuestionarnos de que no somos éticos. Lo van a hacer siempre. Y el poder, cuando se encarama en sí mismo, también nos va a acusar de no ser éticos, a pesar de estar creando una serie de argumentos para cuestionar. Otro punto adicional, no solamente mirarnos hacia adentro. Como decimos, no se va a votar. Creo que el hecho mismo que Carolina nos haya planteado, lo que nos une son los valores, lo que nos une son puntos en común, bueno, de luchar contra la corrupción, de que nuestros trabajos periodísticos, nuestras coberturas sean las más transparentes posibles, que cojan la esencia del hecho, que se conviertan en noticias o que se conviertan en imágenes o en palabras, ese va a ser esa característica que nos va a diferenciar de muchas otras personas, de muchos otros ciudadanos, dar ese valor, como debe ser, esa transparencia. Y eso es parte de nuestra formación. Y eso es lo que nos une el día de hoy, y nos seguirá uniendo. Y yo creo que el tema de fondo es cómo lo vamos especializando cada vez más. Cómo desde nuestra propia experiencia diaria vamos cogiendo más experiencia en temas que también nos obligan a nosotros a ser más eficientes, más eficaces y en poder transportar, convertir esto en una información. Y la especialización no significa necesariamente que abordemos todos los temas o todos los campos. Hay buenos colegas que manejan información en nutrición y alimentación, conocen el tema fondo, que conocen la problemática, inclusive de la nutrición y por qué se distinguen estos temas, como otros colegas que manejan el tema de medio ambiente y otros que manejan el tema de economía. Y eso, creo que ahí está la riqueza de cómo podemos ir planteándonos los retos desde la red para este abordaje, como ya está ocurriendo. Yo recuerdo que una vez conversábamos con Carolina, el año pasado, este tema de la especialización. Y yo recuerdo también, hace el año pasado, no, o en el año pasado, no me deja mentir, nuestro amigo Freddy Rosas, en el Congreso Nacional, en el Congreso de Minería, realizado en Arequipa, el ex ministro Bustamante, no me equivoco, dijo: necesitamos de comunicadores porque no nos entienden mensaje, los medios de comunicación. Y la pregunta que nos hicimos nosotros que estábamos participando en ese congreso de minería, ¿o qué cosa quieren? ¿Quieren comunicadores funcionales o comunicadores y los periodistas que le digan la verdad? ¿No? Entonces, ese es el otro reto de la especialización, ¿no? Y es un reto que aún está vigente, porque así como las empresas piden que hayan comunicadores y periodistas que le ayuden a orientar, ¿no?, sus actividades, el Estado también te reclama. Pero ya viene lo otro, ¿no? ¿Hasta qué punto tu expertise, tu conocimiento, se convierte en un elemento de ayuda al Estado en cualquier de sus niveles, ¿no?, regional, local, y se condiciona? Y ahí ya viene el otro elemento adicional, con lo político, con la corrupción. Y eso hasta ahora
sigue siendo, o es una discusión que no se aborda. Aportas a una gestión con un determinado expertise, sectores que obviamente juegan a lo suyo, comienzan a cuestionar estos aportes, pero al final de cuentas termina siendo el comunicador y el periodista aludido a un determinado interés político o cultural. Creo que, finalmente, para redondear la idea, es que podamos incidir más en cómo desde los medios, desde los comunicadores, desde los periodistas, podamos seguir aportando en la construcción, pero con una perspectiva de desarrollo. O sea, mirar el desarrollo como una propuesta que ayude a construir, ¿no?, hacia adelante. Si hay una realidad concreta de nutrición, si hay una necesidad de ayudar a fortalecer procesos en una determinada región con sus propias características, el enfoque de la discusión de nosotros como periodistas para los siguientes años debe pasar por construir un enfoque de desarrollo que coja todo esto sin desmerecer el conflicto. No convertir al conflicto como un tema priori, sino convertir el conflicto como, claro, reconocer al conflicto como un componente, pero creo que la discusión pasa por profundizar qué tipo de desarrollo queremos construir a partir de nuestras propias regiones, de nuestras propias realidades, y articulada a una visión de país que hasta el día de hoy, esa visión de país, nosotros los comunicadores no la hemos asumido.